Hola, niños y niñas. Espero estén muy bien en sus casas. Estoy muy contenta de que nos volvamos a ver. En las clases anteriores habíamos estado trabajando con los números, combinando conjuntos. ¿Y cómo combinamos estos conjuntos? En la primera tarea lo hicimos empleando trenes numéricos. En la segunda tarea empleamos nuestros dedos. Y el desafío del día de hoy consiste en realizar operaciones con los números hasta el 10. Así que te invito a que busques en tu casa una colección de 20 objetos. Sí, 10 unidades de un color y 10 unidades de un color diferente. Así que te invito a que veas el siguiente ejemplo de cómo trabajar en tu casa. Como dijimos anteriormente, para realizar este ejercicio en casa, mira, tienes que seleccionar 20 objetos. Y estos 20 objetos deben ser un grupo de 10, ¿cierto? Y otro grupo de 10, ¿cierto? De dos colores diferentes. En este caso, mira, tenemos botones, tapas y cubos. Quizás tú en la casa puedes tener fideos de colores, piedritas. Lo importante es que tengas dos grupos de 10 unidades de dos colores. Ahora yo voy a trabajar solo con los cubos. Y mira, coloca mucha atención. Es muy importante que para realizar esta tarea no alternes los colores de los cubos para construir, ¿cierto?, tu torre, en este caso, que es lo que yo voy a hacer, ¿ya? Entonces, primero debemos usar un color y luego el otro. Y esto nos va a ser más fácil que podamos contar. Ahora, mira, yo voy a construir una torre de 6 colores. Por ejemplo, voy a usar 5 cubos de color rojo. 1, 2, 3, 4, 5. Y mira, voy a ocupar solo uno verde. Entonces, los voy a unir. Y vas a observar. ¿Qué nos dice la torre? La torre nos dice que 5 y 1 son 6. Contemos para que te quede más claro, mira. 1, 2, 3, 4, 5. 5 y 1 son 6. Ahora, mira, vamos a hacer otras combinaciones que sumen 6. Y por ejemplo, mira, ¿cierto? Lo vamos a hacer con, si ya tenemos 5 y 1 que me da 6, ahora mira, voy a sacar 1 rojo y voy a agregar 1 verde. ¿Qué combinación tenemos ahora? 4 y 2 son 6. ¡Muy bien! Y mira, voy a sacar nuevamente otro rojo. Y voy a agregar uno verde. Y ahora tenemos otra combinación, mira. 3 y 3 son 6. ¡Excelente! Mira ahora. Voy a agregar otro cubo verde. Entonces tenemos 2 y 4 son 6. ¡Excelente! Voy a sacar otro rojo y voy a agregar, mira, otro verde. Y ahora tenemos que 1 y 5 son 6. Y ahora mira, si saco el último rojo y le agrego uno verde, ¿qué combinación formamos? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La combinación que formamos es que 0 y 6 son 6. ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora que vimos el ejemplo anterior de cómo formar los números, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos formar el 3? ¿Te escuché? ¡Sí! ¡Muy bien! 2 y 1. ¡Excelente! También sé que hay otras formas más y tú las debes descubrir. Ahora, ¿cómo podemos formar el 4? ¡Bien! ¡Mira! 2 y 2. ¡Muy bueno tu ejemplo!
Sí, y hay otras formas más. Por eso yo te invito a que tú en tu casa reúnas, por ejemplo, si tienes cubitos o si tienes botones, como lo mostré anteriormente, o bien, mira, si tienes tapitas de bebidas que te puedan servir para hacer este ejemplo, ¿ya? Pero recuerda que lo importante es que tengas 10 de un color y 10 del otro color. Ahora, coloca atención a las indicaciones para trabajar en tu libro. Busca tu libro, el Making Focus, parte 1, y ábrelo en la página 56 y 57. Luego, en la página 57, en la parte superior, escribe la fecha en el siguiente formato de izquierda a derecha. Si no sabes cómo hacerlo, solicítale a un adulto que te ofrezca una tarjeta para poder realizar este paso. Ahora, escucha las indicaciones para los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5, que dice lo siguiente. Cuenta, escribe y encierra la respuesta. Observemos el ejercicio número 1. Contemos los cubos azules. 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a escribir con el lápiz grafito en la línea verde que se encuentra al lado del cubo azul, el número 4. Ahora, contemos los cubos amarillos. 1, 2. Entonces, escribimos el número 2 en la línea de color verde, ¿cierto? Que se encuentra al lado del cubo amarillo. Y escribes el número 2. Ahora luego se lee la pregunta, que dice lo siguiente. ¿Cuántos hay en total? En total hay 6, porque 4 y 2 son 6. Entonces encierras el número 6, ¿cierto? En un círculo. Y de esta forma realizas los ejercicios que vienen a continuación. Luego, busca la página 58 y 59. Escucha las indicaciones para los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5, que dicen lo siguiente. Colorea, cuenta y escribe. Escribe el enunciado numérico. Observemos el ejercicio número 1. ¿Algún cubo rojo coloreado? No, ¿cierto? ¿Hay algún cubo verde coloreado? Tampoco. Entonces, por ejemplo, voy a colorear, a mí se me ocurre, 5 cubos rojos. Entonces, ¿cierto? Escribo con el lápiz grafito en la línea de color verde, ¿cierto? El número 5 al lado del cubo rojo. Ahora yo te hago la pregunta. Si yo coloreé 5 cubos rojos, ¿hay algún cubo verde coloreado? No, ¿cierto? Entonces se puede escribir el número 0 con el lápiz grafito en la línea de color verde, ¿cierto? Al lado del cubo verde. Escribes el número 0 que representa la ausencia de elementos. A continuación, completa el enunciado numérico. En este caso, con el ejercicio que hicimos, ¿cierto? Diríamos que 5 son 5 y 0. Muy bien, porque solo coloreamos 5 cubos rojos y ninguno de color verde. El 0, recuerda, representa la ausencia de elementos. Y de esta forma realizas los siguientes ejercicios. Ahora que ya sabes cómo realizar tu tarea en el libro, te invito a que le puedas tomar una fotografía, ¿sí? Y la puedas enviar a través de correo electrónico o WhatsApp a nosotras las tías educadoras y podamos revisar tu tarea y saber cómo estás trabajando en casa. Yo desde mi hogar les envío un fuerte abrazo y muchos besos a la distancia. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!